Buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en la partida entre Azure Knights vs Death Squad SB. Mi nombre es El Panda y esta noche aquí en cabina me acompaña la señorita Sakari. Buenas noches, Sakari, ¿cómo estás? Hola, hola, Panda, muy buenas noches. Aquí listos casi para empezar el próximo juego de la fecha 5. Y bueno, desde Costa Rica un saludo a todos los que nos están acompañando. Pues un abrazo enorme, hacia más gente y empiecen a compartir el en vivo, el Twitch, para que se unan y pues apoyemos lo que es la escena del LOL Salvador. En efecto, entonces, estamos viendo una partida bastante interesante. El cuarto lugar, si no estoy mal, se enfrenta contra el primer lugar. No, Death Squad, ¿qué lugar quedó? No me recuerdo, ahorita se me dio la cabeza. Death Squad está en el quinto lugar con 5 Bueno. puntos. Y Azure Knight, que Está en el otro primero. contrincante tiene 12 puntos para de primero, sí. Exacto, entonces vamos a esperar a ver cómo resulta esta partida. Interesante paneos por parte de ambos equipos. En este caso se va Gangplank, Azir, que está bastante fuerte, más con los cambios que se le hicieron a los ítems de mago. Y Sejuani, simplemente una campeona que ofrece muchísimo daño y muchísimo CC. Mientras que vemos Death Squad, que elimina a Galio, Zac y Varus. Varus, que actualmente está brillando muchísimo con la composición que se le está haciendo, más que todo con los pies ligeros y con el Jinzo. Entonces ofrece muchísimo, el Power Spike que puede llegar a tener este campeón es muy rápido, cosa que según las malas lenguas se le va a terminar. Tu Kog'Maw también, Sakari, va a ser nerfeado gracias a este cambio al ítem. Entonces, pues, porque le van a cambiar para que ya no sea la De primera hecho, opción. ahorita está muy fuerte ese Jarvan, el Azir, lo que es esta parejita de novios, Xayah y Rakan, están siendo muy utilizados en lo que es la escena competitiva. Vamos a ver si los vamos a tener esta noche en escena. En efecto, entonces vamos a ver qué tal les va a ambos equipos. Realmente Azure, que tiene que seguir sumando puntos, ¿verdad?, para asegurar y mantener su liderato actualmente. Y mientras Death Squad tiene que aumentar, tiene que mantener el paso. Una de las sorpresas las cuales ha traído la escena actualmente de aquí del país, debido a que Death Squad, recordemos que es uno de los equipos que logró subir en el último aspirantes. Entonces, pues, tenemos que ver qué tal esta gente viene a renovar la escena, ¿verdad? A comparación de sus aliados que todavía están ahí por el fondo de la tabla, ¿verdad? Entonces ya estos tienen que llegar, por lo menos asegurar una fase de playoff. Mientras tanto vemos las selecciones, tenemos un Skarner también, un Skarner que está muy fuerte. La vez pasada le tocó a Azure en contra de un Skarner, esta vez ellos van a utilizarlo. Recordemos que es la primera partida, gente. Y estamos también con Braum. Del otro lado tenemos a Ornn y Orianna. Ornn, que si bien es cierto el solo Q no lo estamos viendo, pero el competitivo está muy fuerte con todo el daño, con todo el control de masa que te puede llegar a ofrecer este campeón. Entonces, pues, simplemente, pues, está haciendo destrozos todavía. Orianna de igual manera, su escudo que le puede llegar a ofrecer con el Jarvan puede hacer un buen combo y dejarlos encerrados junto con el cataclismo. Shotway va a estar muy complicada para la gente de acá si llegan a recibir ese tanto daño. También Tristana no la quiere ver la gente del Azure Knights. Y mientras tanto vemos Víctor y Camille. La Tristana, que la verdad está fuertísima ahorita en el meta y me parece súper, súper acertado de la gente de Azure Knight haberla pues sacado de lo que es la posible alineación, y como te comentaba el otro ADC que también
nadie lo quiere topar de frente porque la verdad lo que es Saya y Tristana, bueno, es un verdadero carrito. Sí, correcto. Aparte, la ventaja que ofrece la Camille es que puede tener un empuje dividido. Actualmente también estaban viendo un Sion también puede estar en opciones de ambas escuadras. No tienen, bueno, del lado de Death Squad, pues ya tenemos carrilero superior tentativo, ya que Ornn también lo estaba ocupando de soporte, aunque ahorita ya vemos a Janna. Entonces, sí, en efecto, solamente le falta el tirador a la gente de Death Squad. Mientras que a Azur todavía le queda el top laner y el mid laner en este caso. Entonces, podríamos ver qué selección sería. No me extraño. A Twitch. Está difícil, veo complicado el Twitch. Vería más a un. Al Kog'Maw todavía podría estar. Vemos a Trundle en este caso. Para más que todo, para conterear ahí un poquito al Ornn. Porque recordemos que el ultimate de Trundle reduce la armadura del campeón el que esté seleccionado. Entonces, y va a estar hostigando, va a estar hostigando. Tiene un buen sustain, tiene un daño considerable. Entonces, va Tal no le vez va a el dar. Twitch, porque Talía. No, quedaría Talía. perdón, Quedaría Talía por el lado perdón, de panda Azur. ahí. Ajá, nada, nada. Vamos a la última selección. A ¿Qué ver, tal? dime tú, ¿qué crees, Death Squad? Ajá. Perdón, es que te interrumpí ahí. Nada, Pues dale. sí, eso es lo que te iba a decir. Un es real para la Janna. Porque el Kog'Maw y la Janna pues, no la protege tanto en cuanto a la movilidad que tiene el Kog'Maw. En cambio, es real por tener ese brinco, entonces puede compensar más esa pasividad que tiene Janna. De hecho, sí, solamente estamos esperando. Si en efecto va a ser el irreal, el rubio de la grieta, el amor de muchas de las señoritas que juegan en LOL. Entonces, no sé. Ahí, pero vamos a. Estamos viendo así la composición. Si bien es cierto, es real. No mucho me termina de convencer el campeón. Por el hecho de que a veces, como que le falta un poquito de daño, hasta cierta manera. Pero lo compensa, puede en este caso que se vaya con cleptomanía. Entonces, Janna que le va a estar ofreciendo sustain. En este caso, Death Squad ofrece la ventaja que tiene dos tanques, porque muy difícilmente creo que ese Jarvan no vaya a ser un tanque. Entonces, tienen un Ornn que aguanta bastante, que ya le aumentan el daño de la E, pero el daño de la W es menor y el tiempo de aturdimiento. Pero de igual manera, si sabes cómo, si tienen una composición en la cual pueden lograr meter el Señor de la Forja, entonces inmediatamente pues un levante considerable en área que puede llegar a recibir la gente de acá. Entonces, ¿qué composición te gusta más? ¿Qué composición ves más bonita? ¿Qué composición te llama más la atención? Bueno, en definitiva, para mí, la línea inferior que lleva Azure Knight está mucho más fuerte. Me encanta cuando el ADC está protegido por un tanque. En este caso, veo con más potencial a lo que es la Caitlyn con el Braum, que es real que por dicha pues, tiene el salto y se puede salvar bastante, pero ya nada, a pesar de su escudito, pues yo es un campeón que la verdad no me termina de convencer, aunque a un principio me enamoraba, pero ahora no sé, esos vientos huracanados de la llana pues ya no me agradan tanto. En cuanto al midlane, pues sí prefiero a Orianna, pero bueno, podría complicar ahí. Y sin embargo, ya en resumidas cuentas, me prefiero a la Azure Knight, lo veo más fuerte. Con el Trundle de LeBron, el Skinner está súper, súper fuerte, la verdad que es empalar es no, para salir huyendo a ver si les alcanza el destello. Y por Caitlyn es brutal su manera de, bueno, el rango tiene, podría hacer la diferencia. Exacto, más que todo Caitlyn tiene su potencial ya debido al rango que tiene, es la AD Carry con más rango actualmente en el juego. Entonces, pero la diferencia podría estar en el hecho en que Janna no mucho me termina de convencer. Más que todo es real, de hecho, inclusive con el inquebrantable de Braum, inmediatamente su disparo de tiros certeros
va a tener un problema, ya que con el momento de que Brown pegue el ponga el inquebrantable, entonces ese ultimate queda completamente anulada. Caitlyn de igual manera va a poder estar hostigando a ese Real con un poquito de facilidad, ¿verdad? Entonces me hubiera gustado más, tal vez no el Real, a cierto punto habían otros AD Carry, pues, que se podrían considerar. La Janna, si bien es cierto, está todavía entre los soportes más fuertes del juego, pero hay otros campeones que pueden brillar. Entonces hubiera sido hasta bueno un Tahm Kench, por ejemplo, lo pudieran hacer para más que todo una composición de asedio o para salvar por el hecho de que la Thalía los puede estar encerrando con el muro de la tejedora. Entonces no va a tener opción de escape Janna. Janna por ley va a tener que quemar un flash, y en dado caso Ashur logra encerrar en la botlane, es real, sí puede saltar, puede hacer el salto. Entonces, pero ya no lo va a tener complicado. Entonces, quieras o no, va a tener que quemar su flash. Tiene que estar bastante pendiente de qué momento lo va a quemar. Entonces, y ya no es una campeona que aguante. Si bien es cierto, el Monzón puede hacer un desenganche, pero no va a ser considerable con el hecho de que Skarner puede venir fácilmente. Él puede tirar la ultimate a Janna, por ejemplo. Entonces, y ya inmediatamente la movió, se terminó su ultimate, quedó comprometida y queda comprometido el soporte de Death Squad. Entonces, pues, es bastante difícil en este caso la composición de Death Squad. Está muy, muy fuerte la composición de Ashur en ese aspecto. Entonces, tenemos que ver cómo lo maneja en este caso la gente de Death Squad. Tiene que estar bastante precavido y saber en qué momento no sobreextenderse demasiado, estar controlando a Thalía, estar controlando ese Trundle, no dejar que Trundle haga lo que quiera en la top lane, o en dado caso cuando hagan el cambio de líneas, que Ashur hemos estado viendo en estas últimas partidas de que ha propuesto un intercambio de líneas muy muy efectivo. Entonces, después de que bota la botlane, entonces se van para el otro lado, hacen el intercambio de líneas. Entonces, pues ya se puede hacer, es más efectivo el movimiento de la gente de Ashur. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ahí pues vamos a esperar a ver qué propone entonces el equipo de Death Squad. Bueno, creo que la estrategia también de Azur Knight de haber sacado de la selección a Xayah como a Tristana fue lo que afectó esa posible composición desde la mesa, desde lo que se podía haber pensado a la hora de entrenarse, ¿verdad?, para la partida de hoy. Entonces creo que Exacto. eso fue una excelente movida, ya que ellos piquearon, ¿verdad?, primero a la Caitlyn, entonces agarraron a lo que tenía más fuerte y sacaron a las otras dos de escena de una vez. Exacto, más que todo porque Caitlyn a cierto punto se le complica un poquito con esos campeones. Tanto el hecho de que Xayah, pues, un campeón que pues tiene un power spike bastante brutal, y Tristana, pues, que es un campeón que tiene una de carry que tiene bastante movilidad. Aunque en este parche, si no estoy mal, es que le aumentaron el daño de la W. Si no estoy mal, es este. No recuerdo ahorita si es este parche o va a ser el siguiente. Porque ahorita con toda la información que están mezclando, y ya las horas de la noche, pues ahorita ya no coordino bien por ratos. Así que si comete un error, me disculpa. Pero ya es la noche. Es el problema de que mañana. Señores, mañana recuerden, tienen que ir a votar gente. No es por hacer publicidad ni nada por el estilo, porque no le voy a decir partido. Pero si vaya a votar gente. Hay ley seca todavía. Así que lastimosamente creo que eso es lo que me está afectando. No es mentira, pero. Oh, bueno. Bueno, saludito a toda la gente que está aquí ya en el chat. Gente, compartamos el stream. Recuerde que va a haber una gran partida. Es Ashur Knight versus la gente de Death Squad SB. Entonces, saluditos ahí al joven o señorita, no sé quién es, a Eris. Amnesia, joven Amnesia. Muchas gracias por estar en el stream. A Doppel, a Lalo, que no sé por qué están en el stream si están jugando. Casualmente, por lo menos Lalo está jugando. Así que yo sé que por lo menos Lalo sí está jugando. Doppel creo que todavía va a entrar hasta la siguiente partida. Entonces, no te puede. Dicen que no Ay. te puede atrapar la ley seca si compraste el viernes. Yo vi, te comento. Tachos. De hecho, pero fíjate que yo te cuento, ahí sí.
En las redes sociales explotó un video en el que un chavo literalmente llevaba una carretilla de super, del súper llena de cerveza y después él traía otra carretilla, pero de las carretillas con las que los camiones bajan las cajas de soda. Entonces, pero llena completamente de paquete, de empaques de cerveza. Y yo como que, holy shit, para eso sí hay dinero, pero para otras cosas, cuando la señora le pide el... La mensualidad, la quincena, no, vieja, es que no me pagaron, dicen. Entonces, pues... Pero, banda, yo le voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Es que usted no está analizando bien el movimiento. A ver, dígame, Lo dígame. que pasa es que él tiene una venta clandestina de licor el día Oh. de mañana. Oh, es Ya cierto. posiblemente se le haya ido a la mitad de lo que se llevó el día de ayer. Lo más probable, lo más probable. Es que yo no veo el futuro, es cierto, yo no tengo ese emprendedurismo ahí. Me hace falta la visión de venta, la visión de venta. Por eso soy pobre, capa. El de comerciante, ¿verdad? Exacto. Algo así. Te lo juro que ya se pudo haber vendido la mitad de lo que compró el día del viernes. Lo más probable es que sí, al haber vendido. Entonces, bueno, gente, ya estamos por entrar a la grieta del invocador. En últimos instantes para demostrarlo. Y vemos maestrías. No me sorprende realmente ninguna maestría en dado caso. La de Skarner, pues. Me quedo como que... a mí no me termina de gustar, yo soy bien honesto, aunque sí, yo sé que ayuda bastante el hecho del depredador para Skarner. Trundle, que ahora va con la garra de la muerte ígnea. Thalia, que decide ir con invocación a Eric. Caitlyn con pies ligeros. Y Braum con protector. Y del otro lado vemos a Ornn. No me dejaron terminar de verlo porque creo que me tardé bastante. Y pues entramos de lleno a la grieta del invocador. Muy bien, vamos a tener Panda y personas que están conectadas, queridos campeones. Vamos a tener del lado azul al equipo de Azure Knight. En la línea superior saldrá Brinder con el Trundle. Por su parte, tendremos al Skarner en lo que es la jungla. El carril central estará en manos de Lalo con Taliyah. Y la línea inferior estará a cargo de Sky, no, Chikai con Caitlyn, la Venza con Braum. Entonces, y tenemos del otro lado a la gente de Death Squad SB. En este caso tenemos a Vladimir con el compañero y amigo de las cabras, el señor... se me olvidó el nombre ahorita, lo siento. Con el señor Ornn, Fuso en la jungla con ese Jarvan, Yogi con Orianna, Dragonoid con Ezreal y Aichanguish, el amor de el ídolo de Chess con la Janna. Entonces vamos a esperar, vemos ahí que no invade hasta cierto punto, pero sí por lo menos consiguieron un objetivo que fue oro adicional para la gente de Ashur, porque recordemos que al agarrar un tótem de Skarner te da 10 de oro, si no estoy mal, extra. Entonces pues ya son 10 de oro que vienen perfecto para la gente de Ashur. Me informan que Chaikit, Caitlyn, es de Costa Rica. Ah, de Entonces, verdad. voy a estar apoyando a este querido Tico que está aquí jugando en LOL Salvador. Ya está con las nacionalidades de un solo. No es por favorito ni nada, ni acomodada por ser el primer lugar, No, no. pero me alegra mucho saber que hay un chico ya ahí compitiendo de aquí de Costa Rica. Bueno, y ¿Qué vemos. tal? Apuesto a que se lleva la primera sangre esa Caitlyn. Apostarás por él, apostarás por él. Pongo todo sobre la mesa. A nombre de Chaikin. Vaya, se viene cajita, señores, por parte de esa acá. No, mentiras, pero... Oh my god. 1000 de RP, no mentira. Vaya, Ya me ya estoy lo dijiste, divirtiendo. ya lo dijiste. Bueno. No, 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 todo es una broma. Bueno, y mientras tanto vemos a Brinder ahí en acción. Primera sangre, difícil decisión, difícil decisión. Apuesto a Lalo.
Apuesto a Lalo, el joven Lalo siempre ha demostrado ahí su supremacía. Y más con Thalía, no sé, esa campeona desde que salió me encantó la forma como ella, o sea, la mecánica que tiene que tener y la forma como tienes que jugar en este caso, pero cuidado que hay acción en el top. Ahí está dándole durísimo el alarm que lo hace retroceder. Le aplica pues esta. Este. El pilar. Ya no dije nada. Este El que lo pilar. así, que lo hace pues lentearse. Disculpen, ya yo también estoy cansada, dijo Panda. Mientras no me vaya por un agujero negro, estoy A ver quién va a ser ahora el pobre que se va a ir a pasear al abismo de los lamentos. mismo lo lamento. No, ya nos ha pasado, pero mientras tanto vemos Ah, sí, en el espectador puede verlo. Es que está bien chiquito porque me dieron las maestrías, pero realmente no hay mayor cosa. O sea, ya, uy, cuidado que hay to acción en el Cuidado, top. ahí se ha comprometido el Orm con una correcta intervención de Cape, que llegó a tratar de Uy. sorprenderlo. Sin embargo, se lleva dos torretazos ahí que lo dejan con la mitad de la barrita de vida y pues tiene que irse de lo que es el carril superior y va a retroceder, de hecho, hasta la base. Exacto, y mientras tanto vemos a Lalo ahí. Por favor, Lalito, no me vayas a dejar mal. Yo quiero llevarme ese premio. Nunca acierto. Nunca acierto. Bueno, una tan sola vez creo que acerté nada más la primera sangre. Pero fue así. Han pasado 84 años desde que no me ha pasado. Panda, es que, bueno, puede ser Lalo, la verdad es que yo sé que es un excelente jugador, ya lo he demostrado bastante bien. Ellos estuvieron acá en Costa Rica a finales de año, si no me equivoco, jugando un torneo que ya llegaron a la final y los mandaron hasta México. Bueno, Exacto. pero yo creo que la composición del carril inferior, Uy, cuando cuidado, vemos Brinda. cómo entra ahí el Jarvan a complicar, que no tiene nada de maná ese Trundle, a ver si logra escapar. Y parece que sí. Estaba ahí el carril inferior, bien hay acción. Pues te digo, esa composición de Sweet Night estaba más fuerte. Y el carril inferior, sin duda alguna, con el Brown ahí, pues Caitlyn tiene total libertad para estar mandando pues ese montón de balitas. Y cuidado, él es real si la Janna no lo puede proteger. Exacto, es el único problema que tiene ahorita es real porque tiene que estar escalando, tiene la actual build que se está haciendo, la build azul, la que tiene Manamune, la hoja del rey arruinado, el otro ítem, el guantelete helado, si no estoy, si es la otra que se lleva, entonces pues a niveles tempranos le va a hacer un poquito de daño y cuidado con Cape. Cape Lo aturdió. ahí lo mantiene aturdido, pero ahí le cae un escudito a Fuso y logra salir sin mayor problema. Está bastante activo la participación de los junglas, Panda. Exacto, eso es lo que realmente no es mucho de extrañarme por el hecho de por Cape, porque yo sé que Cape es un junglero bastante agresivo, bastante hostigador para en contra del junglero contrario. Y mientras tanto vemos algo que me agrada bastante, que es el hecho de que la Venza se llevó el desintegrador de minions. Entonces pues ya eso tiene bastante sinergia con el escudo de ay. Con la reliquia de Targo. Entonces, pues le va a poder tanto aplicar la pasiva como de igual manera pues recibir un poquito más de bonificación de daño en contra súbditos. Entonces, pues bastante interesante. El hecho no lo hemos estado viendo tanto en top tier, por lo menos yo no lo he alcanzado a ver un poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar porque si te fijaste está bastante complicada la bot de Death Squad. Ahí. Cuidado, intervención ahí. Entra Lalo pues con es tremendo ahí participación con ¡Fuso! ya un ¡Ay, intercambio de Fuso! daño y da la primera sangre, ¿no? A manos de Cape, perdón, con el escáner que está fuertísimo, como comentábamos antes, una correcta guardeo ahí por parte del equipo de Azure Knight que pone ya esto 1-0 a su favor. La ventaja que estuvo ahí, muy bien, Ashur, ¿no? Cuidado que vamos a tener una pausa por ahí. Sí,
Exacto. Señores, no es LOL El Salvador sin una pausa. Entonces, pues, comentar un Oh, poquito pero lo que iba muy, pasó. muy bien, ¿verdad? Sí, muy, muy bien, muy, muy bien. Entonces, pero comentando un poquito lo que pasó en la primera sangre. Intervino Lalo, así que ya con eso me basta y me sobra, así que muy contento, me doy por satisfecho. Pero ¿qué es lo que pasó? Cape estuvo buscando constantemente a Fuso. De hecho, sabía dónde estaba ubicado Fuso en ese momento. Sabían que estaba tocadito de vida. Entonces empieza el coleo para Brinder y para Lalo. Lalo lo encierra y divide a Yogi de Fuso. Entonces Yogi ya no pudo nada que hacer. Le quedó uno contra Lalo. Le hizo muchísimo daño. Inclusive la W la logró colocar perfectamente para en contra de Fuso. Entonces solamente vino Cape nada más, le hizo de hecho el rojo tenía como objetivo a Fuso, entonces el rojo también se puso del lado de Azure, así como que ya se puso la camiseta y ya empezó a seguirle dando sus golpecitos al pobre de Fuso. Y al final, pues Fuso muy tocado, no pudo nada que hacer, una E bien colocada donde pone el ojo, pone la bala, dice Cape, y pues primera sangre que se lleva a Azur Knights. Importantísima la participación de Lalo en esa jugada, como dices. Quiero hacer el farmeo, Panda, porque la diferencia se está haciendo muy grande. La que tiene Azure Knight ahorita, lo que es el Skarner Carpe, lleva 56 ya de farm contra 29 del Jarvan. Pues si Exacto. analizamos las demás líneas también. Ya ha hecho bastante diferencia en 7 minutos lo que van escalando a los equipos el equipo de Azure Knight. Es algo demostrable también por el hecho de que Cape les está haciendo contra jungla muy muy fuerte a Fuso. Entonces, lo está dejando atrás. Si te fijas, inclusive le está sacando un nivel ya a Fuso. Entonces, eso le va a afectar. Porque, si bien es cierto, Cape utilizó su definitiva al momento de hacer el ganqueo en contra de Fuso. Entonces, pero en este caso también la contra jungla, todo eso está haciendo que se atrase muchísimo. Jarvan necesita su ultimate ya en estos momentos para hacer un ganqueo pues un poco más efectivo. Recordemos que de igual manera pues Thalía no es que tenga la super movilidad, en este caso siempre tiene que estar cerca de la pared, ¿verdad? O tiene que estar por lo menos con su ultimate para poder moverse con mayor facilidad. Y pues Trundle, en este caso Brinder, pues de igual manera, si bien es cierto es un tanque brutal, porque ya en late game es mentira, o sea, muy difícilmente un solo campeón va a lograr bajar en este caso Trundle. Más que todo por la composición que lleva Death Squad, que realmente falta daño. Va a hacer falta muchísimo daño. Si bien es cierto, Jarvan tiene su daño, ¿verdad? Pero no es un daño el cual podamos decir que va a bajar de un solo combo la mitad de la vida de un Trundle. Uy. Me comentaron por ahí. Ya me está diciendo. Me está hablando Pepe Río. Y me está diciendo que tenemos que hacer la intervención ahí. Agradecemos a la gente que nos está patrocinando y que está haciendo esto posible. Gracias a Friquísimo, Ignite Arena, HyperX, Royal Rogue, Aeon Computadoras y TVX por hacer esto posible, por ayudar el gaming en El Salvador. Zachary, ¿qué crees tú? ¿Qué crees que va a pasar en estos momentos? Bueno, creo que esa pausa tiene que aprovechar la Death Squad para ordenarse y poner todo claro, porque este es el momento para decir, ok, estamos abajo, ya nos están sacando el farm, la composición que llevamos, se nos tienen metidos a todas las líneas, están bajo torreta prácticamente, que es momento de ordenarse y ver cómo hacen para lograr que ese jungla logre escalar un poco porque Fuso necesita reponerse. Entonces, Panda, vamos a ver si Death Squad demuestra porque está participando ahorita en la top tier y tiene que sacar pues las agallas para reponerse y no dejar que se les vaya mucho la partida.
Correcto, más que nada, pues no quedarse hasta el fondo de, aunque realmente está bien difícil que se quede hasta el fondo de la tabla, entonces, pero sí. ¿Ah? Bueno, freak, perdón, me estaban corrigiendo. Pero sí tenemos que esperar a ver cómo va a evolucionar. Tiene que aprovechar Dragonoid del hecho de que Caitlyn no es un campeón con movilidad. O con movilidad bastante fuerte. Realmente si tiene. Si gasta su E, ya no tiene nada más que hacer. Entonces, mientras vemos que el joven Dragonoid ya regresa a la partida, pues reportemos ahí a los proveedores de internet super OP que tenemos aquí en la región. Entonces, pues ya le dijo a la gente, a la familia, de que ya no vea Netflix, que dejen la novela para un poquito más noche, porque él tiene que jugar la top tier. Gente, ¿cómo le está pasando? Vamos a ver, algún saludito que tengas, que tengan ahí pendiente, Sakari. Bueno, yo quiero saludar a un amigo, no sé si estará conectado, pero él me dijo que iba a estar. Se llama Nacho, es de Costa Rica y dijo que iba a ponerse a ver la Top Tier. Lleva un par de meses jugando LOL. Pues si quieres aprender, lo mejor es observar la competencia y ver cómo se está moviendo el meta y la forma de armar a los campeones para que así uno se vaya instruyendo a la hora y después llegarlo a poner en práctica para que vean que sí funciona. Exacto, más que nada, pues aquí el LOL también, aparte de observar, también es ponerlo en práctica. Entonces, pues, vamos a ver, mientras tanto vemos un orc que ahí se está aprovechando, se fue a los arbustos a hacer sus cositas, a empezar a armarse más ítems. En este caso, o sea, creo que va a ir. No, no sé por qué ítem va a ir. Ahorita se me ha ido el ítem porque tiene dos mallas de tela y cuidado con Brinder. Pero, a ver, no lo vi, ¿dónde está? Pero, ¿viste que a pesar de que este Orm se le va encima, pues lo logra contener y le hizo bastante daño, entonces él tiene que escapar? Vamos a ver, yo le apuesto más a ese Thunder, aunque parece ahorita estar un poco complicado con Vladimir y ese Orm que lo llegan a afectar bastante, a pesar de estar entre sus minions, ahí el Thunder. Correcto, digo que lo que pasa es de que Trundle hasta cierto punto tiene muchísima ventaja por el hecho de su pasiva, tiene la regeneración de vida por cada súbdito que mata, entonces pues eso es lo que le va a estar dando bastante ventaja en la línea. Cuidado, un dragón que no se dio ni cuenta Death Squad en qué momento se lo hicieron. No, ni yo. No vi que estaba ahí, terriblemente el Skrener haciendo de sus malicias, pues de bastante control de jungla y al minuto 9 logra el primer dragón para su equipo. Un Que es dragón un que le va a dragón beneficiar. de los infiernos, o sea, que qué beneficio les viene a dar ahora este dragón logrado. Exacto, y cuidado que ya Brinder ya tiene la Tiamat, ya se la ha logrado armar. Entonces, y le va a ser muchísimo más fácil hacer la limpieza de súbditos. Entonces, pues ya tiene bastante daño en área, entonces ya va a poder estar presionándole más en este caso a Vladimir. Mientras tanto, también vemos de que hay bastante guardeo. En este caso, Lalo está haciendo. Y cuidado, nuevamente tenemos otra pausa. Dragonoid, señor. Joven, ¿qué le pasa? La vez pasada que dijimos que era. No, yo me recuerdo que hubo una vez de que dijimos que el ordenador le había. Ah, fue al top lane de Wolfpack. Le había prendido fuego la tostadora. Ojalá que a Dragonoid no le pase lo mismo. No, no, no llames el fuego. Banda, por ahí dice Dopen que el Orm se puede hacer el Frozen Heart. Ah, Es el un corazón helado. ah. Ok. Ay, sí es cierto, sí, ese me había. Se me había escapado el ítem, señores. Recuerden ella, a estas horas de la noche ya mi cerebro trabaja en una forma diferente, en un ritmo diferente. Así que pues se me había Con lag, escapado el ítem. no, venga. Ya me da lag. No, lag lo tengo toda la vida. Lag mental lo tengo toda la vida. Panda la deja picando, perdón. Pero mientras tanto vemos también la acción. En este caso, por lo menos, ahorita se ha calmado. Ya después de la primera sangre, ¿verdad? El hecho de ese dragón, pues
se ha calmado bastante las aguas. Si te fijas, solamente con un par de cachetadas que ha tenido Brinder en contra de Vladimir, pero de ahí no hay mayor acción, ¿verdad? En este caso, y nada más el hecho de Como que se dice, se enfría la jugada, panda, que se dice por ahí, cuando con las pausas no logran terminar de calentar y para otra pausa, entonces también pues puedo hacer un poquito y solo darle un saludo a Chesscaster que sigue conectado y dice quiero mi saludo por tres. Entonces lo saludaremos. Que No, la yo no gente lo está voy a saludar. sufriendo la ley seca. Yo no lo Vayan voy a por un poquito saludar. de limón con agua y se hace un fresquito. Ya de estar tomando licor, nada de ley seca. Vaya, vaya. ¿Quién está? Que no, gente, no hay que tomar. Hay que tomar agüita, que sean sanos. No, 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 no. No, no, no. Sea sano, gente. Hay que ser sano en esta vida. Entonces vamos a esperar. Hay un poco de juego en las pausas, dice por ahí Doppel. Es cierto, es cierto. Es cierto, hay mucho juego en las pausas actualmente. Pero tenemos que ver de qué manera se calma. A ver cómo acelera en este caso la partida la gente de Azure Knights. Bueno, eso es haciendo solo con cumplir el tiempo que ellos tienen para hacer la pausa y que saben que si se sobrepasan del tiempo permitido van a perder la partida. Entonces, tampoco pueden jugar tanto con eso de las pausas porque podrían perder la partida si se aplica la regla. Exacto. No Salvador, la aplicamos. creo, ahí somos bastante chéveres y entendemos el hecho de también de lo de del internet, así que pues lo vemos complicadito, pero mientras tanto vamos a ver qué tal estamos y regresamos a la partida, gente. Estamos aquí de nuevo, retomamos, gracias a Dios, no hubo fuego, las computadoras siguen funcionando y también el proveedor de internet. Así que vamos a ver si hay alguna otra muerte más cuando el carril inferior sigue complicado y se ve aquí, se acerca y terrible Brandy y hay una kill para el Shikai que logra ahí llevarse en sus manos a Janna que ni cuenta se dio y hay una doble kill para lo que es la Caitlyn, como te había dicho ahí, Panda podría complicar y la verdad es que con ese par de barras que la protegen, pues no tiene mayor complicación para llevarse estas dos muertes para Azure Knight. Exacto, y con hecho también la torreta cae a manos. Cuidado, Lalo. Ojo con Lalo ahí. Cuidado que se podría complicar ahí Loriana, se bajan los dos, están Qué buen comprometidos con pedazo. bastante poca vida, pero viene el Trundle, las mata ahí, No, el flash. torretazo de los suyos y fuerte para el Brinder a favor de un pronto a otro, en un minuto estamos 4-0, hubo demasiada acción, correcta intervención, parece que esa pausa sirvió para crear una idea macabra y bueno, la acaban de materializar 4-0 y llega a favor de Azure Knight, ya lo que la diferencia de recolección de oro, panda. Correcto, es muchísima la diferencia de oro, son 5K de diferencia prácticamente la que tenemos, la que tiene en contra Death Squad. Y es lo que te comentaba, si te fijaste, Lalo pega muro en la tejedora, dejó afuera a Dragonoid forzó el salto. Y Janna, pues en este caso Sandwich, se quedó expuesto, se quedó demasiado expuesto, le cayó todo el daño, lo eliminaron rápidamente del juego. Y después Dragonoid intentando como defender en este caso la torreta, y se quedó, literalmente se quedó expuesto, se quedó enfrente de tres, de cuatro integrantes de la gente de Azure. Y vemos también que Lalo lastimosamente gastó un flash porque no como tenía timeado, cuidado con los golpes de Vladimir. Uy, lo que le pegaron ahí. Miren cómo se está dando durísimo en el carril superior. Allá llegó. Hay una rotación por el equipo de Death Squad. Puede ser cuando aquí parece Lalo comprometido. Logra mandar ahí la tejedora, pero no queda. No logra escapar. Y cae a manos ahí. No sé quién lo mató. No vi quién lo mató. Cuando también el carril superior, Caitlyn, le dice al Real un momento, ¿dónde está? Y le dice, no, no, no. Doble kill.
Hill para esa Caitlyn que vuelve a matar a lo que es la línea del bot lane de Death Squad, que no haya cómo protegerse. Lo decíamos ahí, Panda, al principio, Janna no era como lo mejor para ese Ezreal, pero bueno, así lo decidieron ellos y dos veces han caído en manos de la Caitlyn, manos de el Tico Taikin. Exacto. También lo otro que estaban viendo es que el hecho de que por lo menos a Lalo sí le cobró factura el hecho de haber gastado el flash en cuando Brindle hizo el ganqueo para Mid. Haber gastado el flash le cobró bastante la vida. En este caso le cayó la ultimate de la de Yogi, también junto con la de Fuso. Entonces ya nada que hacer, Thalía ya no se puede mover después de su flash. Entonces pues inclusive no usó su definitiva, pero tiró el pedrazo. Entonces ya no podía escaparse, ¿verdad? Entonces, pero le salió rentable, ¿verdad? Por el hecho de que Fuso estaba en el mid lane y logró perfectamente verlo. Asher Knights Cape va a apoyar a la top lane y pues se llevan doble asesinato para, en este caso, para Shaikit junto con Torreta. Entonces es una diferencia de oro bastante considerable ya la que tiene actualmente. Estamos hablando prácticamente de 7K de técnicamente 7K de oro de diferencia a favor de Azure Knights, junto con 7 asesinatos y uno en contra. Entonces junto con dos torretas, y cuidado que empiezan a buscarse ya ambos equipos. Tienen que tener cuidado ahí porque el equipo de Death Squad la verdad está bastante abajo en lo que es el farmeo también. Y bueno, el scanner sigue muy activo, lo está haciendo muy bien lo que es Cape. Lograron también ahí tener el bufo. Cuidado, Lalo. ¡Ay, Lalo! De Thalía. Perdón, Thalía en manos de Fuso, la que ve la hogar. Disculpen la iglesia. Y aquí también va a caer. ¡Ay, Shaikit! Lo mató. Sí. Terrible ese tipo dinámico, te lo decía Panda. La verdad es que me encantaba esa combinación. Y lo están haciendo, están lo que se llama evaporando torretas. Exacto, mientras tanto. Tercera. Mientras tanto, se están ahí con el dragón. Pues no hubo, pues vean, no hubo posición y se lo ceden el equipo de Azure Knight a Death Squad. Así que un dragón para cada uno. En este caso se llevan el dragón de las montañas para Death Squad. A ver si logran algo con el Panda. ¿Será que les ayuda a este dragoncito? La verdad que no les tendría que estar ayudando tanto. Realmente no era como que súper necesario que ese dragón de las montañas para vender, literalmente vender una torreta de grado 2 de la top. Entonces por un dragón el cual no están viendo mayores objetivos actualmente. Todavía está disponible el heraldo, creo que ya van a estar empezando a buscar en qué línea ir a dejarlo. Exacto, lo tiene todavía disponible. Entonces pues tienen que ver de qué manera lo van a utilizar, ¿verdad? La gente, en este caso Cape, tiene que posicionarlo y ver dónde lo va a poner. Mientras tanto Yogi recibiendo muchísimo daño. Uf. Están dando durísimo, dice Panda. Vamos a ver si vemos ya al heraldo actuar. Tal vez en ese carril central. Correcto, el carril central da torreta que hace falta tirar ya por el equipo de parte del equipo de Azure Knight. Bueno, vamos a ver qué logra defender aquí Death Squad y si se empiezan a dar o arman la teamfight en ese carril central. Cuidado, que muro de la tejedora y bien. ¡Perfecto! ¡10 de 10 en la mesa! Muy bien, empiezan aquí el intercambio de daño durísimo. Se dan los equipos que se resguarda ahí, el equipo de Squad baja la torre. Y bueno, logran alejarlos un poquito y logran ya eliminar a ese heraldo que no se llevó una torre más por dicha, pero la dejó bastante herida ahí, Panda. Exacto, la ventaja que tienen es por el hecho de que la E de Ornn destruye todo lo que sea muro. En este caso el muro de la tejedora lo puede destruir fácilmente. Puede destruir también el ultimate
de Jarvan, porque es considerado terreno. Entonces tiene esa ventaja. Entonces pudo haber abrirse ahí un espacio para que la gente de Death Squad pudiera defender la torreta. Pero, cuidado, el Yogi. El carril inferior se está dando ahí, Yogi. Brinder le está recibiendo bastante daño a la torreta. Y bueno, al final no se dio mal. Los dos salieron bastante tocados. Pero ninguno cayó en la línea. Y pues parece que Tauriana logra irse, porque ya como que le llegaban por detrás. Y van a ir por ese carril, quieren esa torreta definitiva, van a armar aquí el break. Vamos a ver qué logra hacer Death Squad cuando empieza a recibir ahí el daño Vladimir, para tratar de alejar el equipo de Shure Knight, que quiere esa torreta sí o sí, Panda. Exacto, ya sale la tercera torreta, la última que le dio falta de segundo grado a la gente de Azure Knights. Está bastante tocada Fuso, Fuso que es por lo menos la primera línea de defensa de la gente de Death Squad. Pero le hace falta bastante, le hace falta armarse ítems, solamente se está armando vida. Entonces si tienes en contra una Caitlyn, cuidado que se arma la teamfight. Cuidado, esa torreta cae y... el cambio de daño, y parece que también podría caer aquí lo que es el orb, que está recibiendo todo el daño para que sus compañeros se sienten. ¡Ay, Fuso! Despejarlo, pero no, hay un asesinato por parte del Tundle. Lo que Sprindle lleva doble kill y también Psykit, que está ya 6-0. Esa Caitlyn está que quema. Y bueno, ya vamos 12-2. A Shure Knight está pasándole por encima al equipo de Death Squad. El único problema es que por lo menos estamos viendo, Shaky tiene, está haciendo muchísimo, muchísimo daño en este caso. Muchísimo daño. Entonces, si te fijaste, por lo menos el as bajo la mira le hizo gas de hook en estado crítico a Sandwich. Entonces tuvo que regresarse a base, porque si no lo terminaban de matar. Entonces, pero si te fijaste, hubo algo clave. Shaykit en todo momento se ha posicionado muy bien. No ha logrado en el momento que Fuso intenta hacerle, intenta pegar el cataclismo en contra de Shaykit. Vienen y toda la gente de Azure retrocede y defiende a su tirador. Entonces ya la gente de Death Squad está muy tocada. Ya no pudieron hacer nada, se tuvieron que aguantar todo el daño. Se termina muriendo de primera instancia Dragonite con un buen flash ultimate de Cape. Entonces ya con eso pues se va el daño entre comillas que tiene Death Squad. Entonces, y de igual manera, pues sin, aún sin daño, Vladimir empieza y se lanza contra toda la gente de Azure. Y después viene Fuso y dice, bueno, para que no te mueras tú solito, me voy y yo me muero también contigo, no hay ningún problema. Entonces, y así pasó. De hecho, inclusive después Sandwich y Yogi solamente pegaron retirada, porque ni modo, ya se murió tres integrantes, pues no vamos a dar el exterminio. Y se llevó un asesinato doble Brinder y un asesinato, no me acuerdo si fue Shaykit o Lalo. Yo creo que fue, no, Shaykit fue. Shaykit y el Brinder fueron los dos de las muertes. Carril inferior, cuando ya la Caitlyn logra contar su tercer ítem, lo que es Static. Y ahora sí que va a repartir daño esa Caitlyn. Bueno, yo mejor corro, guardeo toda la zona y me voy para atrás, porque la verdad no quiero topármela. Y es que tiene tanto al Brown como al Orm que le hacen un escudito y empieza a repartir daño. Y no hay manera de llegar a Caitlyn, que no se ha visto comprometida, Panda. Realmente no le han bajado el daño, no le han bajado la vida a Caitlyn como para que Shure Knight no deje de atacarlos. Entonces está muy muy difícil. Tal vez si tuvieran algún campeón que saltara, que llegaras a Caitlyn por detrás, pero no ha habido una jugada así por parte de Death Squad. Cuando aquí los atrapan, caen en una emboscada, tienen que mandar destello tratando de salir ahí del muro de piedras de la talilla. ¡Ay, Fuso! Y están súper, súper atrapados acá. Ya manda Brinder una muerte más. ¡Ay, ahí Fuso! ¿Teletransportación? No, perdón, teletransportación. Empieza el cambio de daño. Dios. Y bueno, Cape haciendo caer a Vladimir, y por parte Brinder también se lleva el Jarvan. Sigue ahí el intercambio de daño. Mira la ulti de Sandwich. Las bajo la manga de Caitlyn, que logra bajarle más de la mitad de la vida a la Yana, que queda comprometida. Yogi parece también que nadie lo va a salvar acá. Los minions hacen su Lalo. Malveo la partida también. Y bueno, ver aquí un exterminio.
Dragon por parte de atrás, pero no, Serenay quiere las torretas y quiere finalizar esta partida de una vez, no la van a alargar más. Parece que esto puede ser ya el fin de este encuentro. Panda, qué intercambio de daño. No sé ni qué pasó ahí, los atraparon. Y bueno, quedaron súper comprometidos. Y el Serenay dijo, vamos directo por el medio y directo a la victoria para el equipo de Serenay. No por nada, es el primer lugar de esa tabla de la Top Tier de LoL El Salvador, Panda. Correcto, lo que tienen que notar es también el hecho de que por lo menos desde la separación, Lalo, excelente trabajo poniendo el muro de la tejedora. Entonces ya con eso, pues inmediatamente ya la gente ya no supo qué hacer. Yogi forzado a utilizar su destello para separarse. Y ya inmediatamente cuando se separó todo el equipo, vino Brinder, se hizo él solo el dragón. Después de que terminó el dragón, bueno señores, pego TP. Él hizo bastante daños, le bajó muchísima vida a Dragonoid, a Sandwich y a Fuso, que Fuso todavía se volvió nuevamente a lanzar en misión suicida en contra de cuatro integrantes de la gente de Ashur. Y Vladimir se queda solo. Eso es como que, creo que hubo un problema en la composición de Death Squad en los calls, de hecho, porque Vladimir se quedó solo muchas veces en contra de Shykit, en contra de la Venza y en contra de Lalo. Entonces eso impidió que pudiera hacer bastante el daño. Vladimir no tenía ítems de resistencia mágica, por ende Lalo le podía hacer bastante daño, le hacía muchísimo daño, entonces, y por ende pues Vladimir terminaba muriendo muy rápido. De igual manera Fuso no había hecho ningún ítem, literalmente, aparte de su smite, no tenía ningún ítem disponible, solamente tenía vida para poder defenderse y su escudo de la W. Entonces, pero no aguantaba, simplemente era pegar el combo estandarte Q Ultimate y quedaba vendido. De hecho, pasó en la última partida, en la última teamfight, perdón. Shaikit tira su W, su E, se sale del cataclismo y empieza a recibir Fuso. Fuso se quedó sin hacer daño, literalmente se quedó parado en esa teamfight. Entonces, y ahí fue donde Fuso recibió muchísimo daño. Shaikit lo terminó asesinando. Y pues ya la gente de Death Squad quedó bastante tocada. Y pues ya en 23 minutos cierra la partida Ashur Knights. Banda, y es que lo que fue el Jarvan estuvo el doble de farm. Le sacó cap a doble de farm. Uno de los jugadores de Death Squad logró ponerse la 10. Todos quedaron muy, muy comprometidos en lo que son las estadísticas. Todo lo contrario a lo que es el equipo de Ashur Knight, que si lo ves, el Brown tuvo 11 asistencias. Lo que fue Trundle logró 5 muertes contra 0. No murió en ninguna ocasión, ni la Caitlyn tampoco. Y fue muy pocas veces en las que se vieron en algún momento comprometidos a morir. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Están llegando botellitas, buen palomas voladoras. Bueno, entonces vamos a esperar, gente. Esperemos que esta ocasión, pues, la gente de Ashur empiece con. Creo que hay unos flash que de plano sí me quedé como que, ¿por qué lo gastó? Porque por lo menos Lalo sí gastó una de las que yo vi, logré alcanzar a ver, gastó una vez su flash sin ningún motivo. De hecho, inclusive por gastar ese flash fue que no. Que no logró conectar su W. Entonces, pero de ahí de lo contrario, pues bastante interesante. Vamos a esperar a ver qué es lo que propone la gente de Death Squad en este caso. Mientras tanto, creo que vamos a ir a una corta pausa, gente, mientras organizamos todo aquí nuevamente. No se vayan a ir. Estamos a la segunda partida de Ashur Knights versus Death Squad SB. Y nos vemos en un ratito. Recuerden que hay un tip que se dio de licor el día del viernes. Vayan a buscarlo y omitan la ley seca. No, mentira. Olviden todo esto. No quiero que digan que les estamos dando malos consejos. Vayan por un fresquito y ya volvemos. Y
these roads intersect on each one I